amigos, ¿cómo están? En esta ocasión nos hemos venido a disfrutar y a dar un recorrido en lo que es el Festival Gastronómico Cultural de Alrededor del Mundo, que se está llevando a cabo aquí en Alexandria, Virginia. Vamos a estar recorriendo los diferentes puestos de comida y también hay música folclórica de varias partes del mundo, lo que es Asia, América también, Europa y también el Medio Oriente. Así que espero nos acompañen en este videito hasta el final. Comencemos, amigos. Vamos a recorrer por todos los puestos de comida primero. Miren, se ha dejado venir la gente, amigos. Se ha dejado venir la gente. Vean nomás, hay trocas de comida también, aparte de los puestos de comida. Vean ustedes, aquí están en lo mejor de preparar la comida. Esta es comida japonesa, pueden ver ustedes. Vean los pinchos. Vean ustedes los precios, cómo se llama ese platillo. Vean ustedes, ahí están los pinchos de pollo. Aquí hay pollo frito, también hay lo mismo. Vean ustedes, así se llama el festival. Este es un puesto de comida Thai de Tailandia. Vean más. Ahí está lo que están ofreciendo ellos y también los precios de cada platillo. Vean, este es el puesto de comida de Guyana. Ya este se acabó. Vean ustedes el puesto de comida de Corea. Esta es la comida coreana, vean. El puesto de comida de los Estados Unidos. Vean ustedes, por supuesto, vean aquí los puestos. Aquí. Esa es la actitud, ¿eh? Esa es la actitud, ¿eh? Aquí lo van a dar una quesadilla. Ok. Vamos a probar aquí la quesadilla de pollo. Good deal. No. Super buena la quesadilla. ¿Ah? Está super buena la quesadilla. Están con todos los poderes, va. Order number 79, por favor. ¿De qué país sos vos? Guatemala. ¿De Guate? Con todos los poderes del puesto de comida de los Estados Unidos aquí, mira. ¿Cómo te llamas? Eric. Ah, que ahí te vas a ver en YouTube. Aquí está Eric con todos los poderes representando Guatemala, miren, cocinando la comida de Estados Unidos, pero es la que es a 10 de México. Y los chucos faltan. Los chucos, hey, no, no hay una de Guate acá en puesto de Guate. No, creo. No. Pero parecido a los chucos, todos los sándwiches que están vendiendo. Con todo. Vamos a proceder por acá, ven amigos. La comida china. Vean ustedes la comida china. Como cuánto valen también los cada platillo. Bien, qué buena se ve la comida china. Vean ustedes la comida china. Esta también es parte de la comida china, vean ustedes.
A mi esposa le gusta la comida china, así que ya le anda echando el ojo más de algunos de esos platos. Miren, Pipo también con todos los poderes. Se vino con nosotros Pipo, Estercita. Diga hola, Estercita. Pipo, saluda. Saludos. Gracias a todos ahí los que nos están viendo, amigos. Miren, el puesto de comida de Malasia. Vean ustedes. También pinchos de pollo, arroz amarillo. Vean la comida de Malasia. Miren la comida de Turquía, amigos, de Turquía. Miren acá, esto me imagino que son postres. Este videito lo vamos a hacer, amigos, así al azar. Así, a sonido ambiente. Imágenes de ambiente sin mucha editación. Espero les guste. Apóyennos ahí dejando su valioso me gusta. Dejen también su comentario ahí. Vamos a andar de metidos aquí en medio de toda la gente. Vean, de Turquía. Vamos a caminar para acá arriba. Vamos a ver qué encontramos acá. Está bonito el ambiente, amigos. Miren. Aquí andamos en el festival gastronómico cultural de alrededor del mundo, amigos. Ya hemos podido observar varios puestos de comida de Asia, también el de Estados Unidos. Vamos a ver qué más hay por acá. Vean, aquí hay varios también, miren, ve. Aquí está el de Perú. Vamos a ir a ver qué ofrece el puesto peruano. Vean la gente. Vean los americanos bailando ahí al ritmo de Elvis Crespo. Vean ahí la muchachona. Y también allá al fondo hay helados, vean. Vamos a ver aquí el puesto de Perú. Vean lo que ellos ofrecen. Vean los puestos, los platos y los precios. Hoy tienen chicha morada, ¿eh? Con todos los poderes aquí, los hermanos peruanos. Con su chicha morada. Vamos a ver dónde está la Inca Cola por acá. La agua, hay agua. ¿Y la Inca Cola dónde está, pues? La chicha, chicha. Chicha morada, vamos a ver. Vean ahí. ¿Cómo se llama eso? Cabrito a la norteña. Ahí luego los frijoles. Arroz con pollo. Vean ustedes aquí la comida peruana, amigos. Estos son anticuchos, vean. Papa. ¿Este qué es? Picarones. Ah, ok. Ah, ok. Vean ustedes acá, nuestro querido hermano país de Perú, representándonos a nuestras raíces hispanas acá en el Festival Cultural de Gastronomía.
Y si usted también se quiere echar una chela, vean. Ahí están, vean. Aquí puede venir usted en esta área especialmente para los que se quieren echar su chelita, su vironguita. Aquí uno viene, se sienta aquí en el piso, en el pasto. Vean, aquí vamos a ir a ver el folclore. También se están presentando varios grupos de baile folclórico. Festival gastronómico, miren el parque a donde se ha llevado a cabo este festival, es muy lindo, queda a la orilla del río Potomac, vean ustedes, allá al fondo pueden ustedes ver las diferentes embarcaciones, aparte de la gastronomía de diferentes países, también hay puestos de artesanías de diferentes países del mundo, vean ustedes. Vean ustedes el arte. Imagino que este país va a ser un país de África. Aquí hay de todo un poco, amigos, en este festival. Vean esas plantitas para tener adentro del hogar. Vean qué bonito detalle. Este puesto tiene muñequitos. Acá. Seguir más para adelante por acá. Vean ustedes los diferentes bolsos para damas. Wow, y tiene
También cada osa tiene su diferente bling bling, vean. Muy bonito. Vean las pulseras. Vean ustedes la orilla del río. Bien bonito este lugar, amigos. Nunca había venido a este parque, para serles sincero. Nunca había venido yo a este parque, pero me está gustando, me ha gustado para traer la familia acá. Vean ustedes el río. Ahí también hay unos mini muelles. Vean ustedes la gente. Espero les esté gustando este videito, amigos. Como siempre, dándoles la bienvenida a mi canal Henry Vlogs SV. Ahí recordándoles, si les gusta mi contenido y aún no se han suscrito, los invito a suscribirse, a comentar y a dejar ese valioso me gusta. Es completamente gratis, como todos ustedes ya saben. Apóyennos ahí para seguir creciendo. Les agradezco que siempre nos vean. Miren, allá van las embarcaciones. Está bien bonito este parque. Vean esas plantitas, qué hermosas. Esas plantitas son para tenerlas adentro. Vean ustedes los adornitos ahí, las decoraciones. Bueno, mis estimados amigos, vamos a dejar este videito hasta acá. Espero les haya gustado, como siempre, dándoles las gracias por verme. Recordándoles, si aún no se ha suscrito a mi canal Henry Vlogs SV, a hacerlo, es completamente gratis. No se les olvide ahí comentar también y dejar ese valioso me gusta. Los vemos hasta el próximo videito, amigos. Se les quiere mucho. Saluditos. Bye. Nos vemos.